de alcohol. El acceso. Bueno, tenemos acceso a esta hora en Contrarreloj a una conversación que nos soñábamos tener durante estos días, justamente con un hombre que desde el año 1990 viene impactando con producciones cinematográficas que nos ponen de frente, sin duda, con la cruda y al mismo tiempo la bonita realidad que tiene este país, que normalmente se mueve entre esas dos posibilidades, ¿no? Entre lo más triste y lo más feliz. Y ahora, en su más reciente proyecto, pues este maestro del cine acompaña a un joven talento en la creación de su ópera prima. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es este hombre que ya intuimos de quién se trata, Andrés? Pues estamos hablando, Rosario, del maestro Víctor Gaviria. Como usted decía, nos ha dado duro, ¿no? Porque son películas que nos dejan después ya de la última escena, cuando va a los créditos, nos dejan lágrimas, nos dejan ahí como un sinsabor, como una sensación extraña, desde Rodrigo de No Futuro, desde La Vendedora de Rosas, Sumas y Restas, La Mujer del Animal, en fin, una filmografía realmente interesante. Pues ahora, el maestro Víctor Gaviria nos presenta la docuserie Pedro y el Siete Colores. Esa es una historia que va a relatar el recorrido de Pedro Claver Téllez y el mismo Víctor Gaviria por lugares pertenecientes al sur de Santander, donde sucedieron los hechos narrados en la novela Efraín González, la dramática vida de un asesino asesinado, justamente de Pedro Claver Téllez. Para darnos algunos detalles de este proyecto, nos acompaña a esta hora el maestro Víctor Gaviria. Víctor, bienvenido a Contrarreloj de W Radio. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Andrés? No, muchas gracias. Gracias por la invitación y lo mismo, Rosario, para hablar ahora de este proyecto, digámoslo, muy atrevido, que hace el Canal Tro, que hace Urbe Producciones y que dirige mi amigo querido Rafa Urrea, con el grupo de realizadores jóvenes también, y que toman a Pedro Claver. De alguna manera, Pedro Claver Téllez ha sido fue un compañero para nosotros durante muchos años, los cineastas colombianos. Ahora estamos lamentando pues su haberse ido el domingo, que se nos fue, cuando queríamos como mostrarle, hacerle un homenaje con la serie, ¿cierto? Este es el homenaje es porque Pedro escribió este gran reportaje que tú mencionas de Efraín González, la dramática vida de un asesino asesinado, y me inspiró en el libro, y nuestro amigo Rafa Orrea pues escogió algunos episodios y hace una serie de 10 capítulos, que es una mezcla muy interesante y muy, pues, que te pone, te zarandea de un lado a otro, entre el documental, la puesta en escena, la entrevista, los textos. Es una mezcla de género muy, muy interesante, y que lo que hace es un poco visitar la memoria de la provincia de Ángeles, del pueblo donde nació Pedro Claver mismo, el cronista. Lo mismo que nació también Efraín González. Ahí se encuentra el cronista, digamos, lo político, el bandolero político, se encuentran ahí, pues los dos nacen en esa región. Entonces fuimos, yo fui a acompañar también a Pedro, a estar con él y acompañar también todo el grupo de cineastas, a Rafa, y me sorprendió mucho, era como el fervor que se suscitó, y como la memoria de Efraín González y de toda esa época, que fue una época, digámoslo, de confrontaciones, de violencia, de muertos, de tragedias, de masacres, está muy viva en la gente a través del mito de ese personaje. Y fue muy interesante porque Rafa le, digámoslo, atrevidamente puso en escena algunos capítulos de confrontaciones armadas, o sea, más que diálogos, son momentos en donde Efraín González es acosado y es, pues, tratando de darlo de baja, digámoslo, por el ejército, y es también los ataques, las masacres de Fray González. Ese aspecto, digámoslo, fuerte que pone nuestro amigo Rafa en escena, que son momentos dramáticos, como te digo, que los victimarios pues asesinan a las víctimas, y hay una cantidad de crímenes terribles de políticos. Eso está mezclado con la memoria de las gentes que habla de eso. Algunos, sí, digámoslo, con admiración porque fueron conservadores, otros con enorme tristeza porque fueron las víctimas, digámoslo, de esas acciones de los pájaros conservadores, etcétera. Bueno, y uno se va enterando de la historia de la región,
Y es una forma de expresión muy interesante ahora que yo creo que debemos buscar otra identidad de colombianos distinta a la confrontación, a la polarización. Tenemos que en algún momento que ya de ser un país que busque, que todos busquemos las mismas cosas. ¿Qué más, hermano? ¿Cómo te va? ¿Bien? Qué bueno verte, hombre. Ah, bueno, a mí también. Qué bueno encontrarnos aquí, que habíamos prometido hacerlo, hermano. Ah, qué bien. Aquí en Jesús María, tu pueblo. Estoy muy contento que estés acá, ¿sí? De que tratemos de recuperar el pasado de estos personajes y de la historia de la región. Me parece un trabajo sí, bueno. Maravilloso. Pero todo lo que tú sabes, escribiste, lo aprendiste, lo empezaste a aprender acá con tu papá. Sí, realmente yo conté con un... Estamos escuchando el tráiler, un avance que nos entregan sobre esta docuserie. Estamos hablando con el maestro Víctor Gaviria, que nos presenta justamente este nuevo proyecto. Para dar un poco de contexto, Víctor, ¿quién era Efraín González, el Siete Colores, y por qué su historia cautivó, pues, inicialmente a Pedro y posteriormente a las personas que se hacen ya a cargo de este proyecto audiovisual? Digámoslo, la historia de la violencia colombiana tiene ese personaje, de la violencia política que ocurrió en los años 50 y tuvo como una réplica bandolera en los años 60. Es muy, muy apasionante porque crea como unos antihéroes que tuvieron una vida azarosa de violencia, hicieron mucho daño, recibieron también bautizo de sangre, todos ellos también... fueron bautizados por la violencia con la muerte de sus seres queridos y después se toman una retaliación, pero en la mitad de toda esa historia está también, digámoslo, el servicio a los directorios políticos y el servicio también como sicarios y como pájaros a terratenientes. O sea, ver lo que hay detrás de esa historia, ver las capas de la historia. Es muy, muy interesante y creo que la serie se logra ver. Pues esta hora la charla que sostenemos en Contrarreloj es con Víctor Gaviria, cineasta. Nos está presentando hoy Pedro y el Siete Colores. Víctor, escuchando y viendo también el tráiler que acompaña la presentación de esta producción, llama la atención como un poco la mezcla quizás de géneros que aparecen en la producción, ¿no? Porque se mezcla muy bien la crónica con la entrevista, con el documental, etcétera, que desde afuera pues yo lo veo y me parece dificilísimo poder involucrar tantos géneros dentro del periodismo en un solo documento. Sí, es muy atrevido, muy atrevido. También, digámoslo, ya cuando empecé a ver la edición, vi también lo fácil que fluían esos géneros, cómo eran recíprocos, cómo resonaban uno en el otro, al punto de que hay momentos de puesta en escena, por ejemplo, unas escenas cuando llega Efraín a visitar a una terrateniente en la noche y está hecho, digámoslo, con mucha soltura de los actores, muchos de ellos actores naturales de la zona. Y hay un momento donde uno no sabe si eso es documental o si eso es puesta en escena, tiene una soltura tal y incluso los momentos de violencia ya no se leen únicamente como cine de acción, sino ese aspecto, o sea, digámoslo, ver cómo al colombiano le tocó estar en el corazón de la violencia, estar dispuesto a ser asesinado o asesinar a otro. Esa es una dramaturgia que va más allá del cine de acción. Y además también otras cosas que me llamaron la atención cuando vi los resultados de las puestas en escena que hizo Rafael Urrea, era también las víctimas, lo triste que era ver el mismo Efraín, digámoslo, que de pronto aparece disfrazado de monje Juanito, que es un personaje que él tiene también muy interesante. Pues en la realidad el personaje tenía como dos, era por un lado el bandolero y por otro lado era también un monje que a veces se volvía un monje diabólico, pues y llegador. Entonces, pero ver las víctimas, ver esas cosas que, pues esos momentos de, digamos, lo de la masacre de Cantarrana ahí en Puente Nacional, en donde están los cuerpos ahí, cuerpos pues obviamente de la ficción regados por el suelo, esa piedad que tiene el documental y ese momento de ver esos personajes como que te hacen estremecer y pensar realmente
en estos dos lados de la violencia, que son la venganza, sí, y por otro lado el derribamiento de una persona que es idéntica a ti mismo. Víctor, la historia pues lo sigue a ustedes dos, en compañía de Pedro Claver también, conversando, yendo al lugar donde se produjeron estos hechos. Y como decíamos, pues la docuserie está basada en una obra, en un libro de Pedro Claver Telles. Para quienes no están familiarizados con la obra de Pedro Claver, y usted que lo ha conocido desde hace tanto tiempo y que son amigos, ¿qué le puede contar a los oyentes de Contrarreloj sobre la obra de Pedro Claver Telles? Sí, Pedro, nuestro amigo querido, murió ahora hace 4 días, había cumplido 81 años, y yo lo conocí desde apenas terminé Rodrigo de No Futuro en el año 87, ya habíamos terminado el rodaje, y lo leí su primer libro, que se llama Crónicas de la Vida Bandolera, que le recomiendo a los oyentes ahora que lo busquen, y que es el primer libro, y es un libro extraordinariamente bien escrito, y tiene por lo menos 20 crónicas de bandoleros de comienzos del siglo, de la Guerra de 2000 días, hasta los tiznados, digamos, lo que eran como paracos de los años 70. Bueno, es muy, y tiene una por lo menos 12.5 de libros, hablando de la Guerra Verde, hablando de las FARC, hablando de la Guerra Sucia, unos libros, digámoslo, muy interesantes, en donde él con su investigación de cronista un poco cubrió la historia de violencia del país en las últimas 5 décadas, ¿cierto? Pero desde la crónica, no desde el análisis, digámoslo, teórico, sino desde la crónica, sí, investigando los detalles, cómo ocurrieron las cosas, los personajes, y es apasionante. Los cineastas, no saben, los cineastas colombianos, como nos atraen las historias de Pedro Claver, porque son guiones muy, muy, muy atractivos. Muy, 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 de verdad, estamos interesados en ya ver, y para las personas que también han quedado interesadas de ver esta producción, pues les contamos que va a tener la gran premier en el marco del Festival Internacional de Cine de Bogotá, en Bogocine. Esto va a ser el próximo 22 de octubre a las 4 de la tarde en la Cinemateca Distrital de Bogotá, para que se programen y asistan. Posteriormente, el estreno nacional será en Canal TRO, Televisión Regional de Oriente, y estará al aire durante 10 fines de semana, en los cuales acompañaremos también al maestro Víctor Gaviria, y por supuesto también al maestro Pedro Claver Telles. Juntos llevan esta historia que hace parte también de la historia de nuestro país. Pues maestro Víctor Gaviria, muchas gracias por compartir con nosotros su nuevo proyecto, celebramos su regreso y quedamos muy pendientes también de lo que ocurra con esta producción. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora en Contrarreloj. Andrés, muchas gracias, Rosario, muchas gracias por escuchar todo este proyecto que llevará la gente y verá prontamente.